Bueno amigos, hoy comenzamos la vuelta a pueblos andinos aquí en esta hermosa ZS125 Victory. Bueno, lo primero que vamos a comenzar hoy es a visitar el famoso pueblo fantasma de La Calera, o también fábrica abandonada. Vamos a conocer toda esa parte, vamos a hacerle pruebas a las motos para ver cómo se comporta, y pues ya les estaré mostrando cómo se comporta esta bebé, que hasta lo que llevo en ruta se está presentando espectacular. Así que les voy a mostrar. Espero que se mantengan conectados, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal. El pueblo fantasma de La Calera. Muy contento con el rendimiento de esta moto, el ascenso excelente, hay que tener bastante cuidado con los motociclistas, con los ciclistas, ya que hoy por ser domingo sube mucha gente. Listo, salimos de toda esta zona con ciclistas y nos vamos ahora al pueblo. Y nos manda vía Chingaza, Santa Elena vía Chingaza. Vamos a darle. Bueno, vamos para allá. Vamos a 2 kilómetros de del pueblo fantasma. En este lugar escalofriante en su gran mayoría, y bueno, un poquito de off-road para la scooter, con cuidado. ¿Cómo era este lugar? Prohibido el paso, propiedad privada, peligro, riesgo de colapso. Tenía su iglesia, colegio y casas de trabajadores. No sé por qué se abandonó. No tengo ese dato de inmediato, pero
Es también llamado el pueblo fantasma. Me imagino por todas las historias que tendrán, ¿no? Y llegamos al pueblo fantasma, ¿no? Lo más interesante es que esta planta como tal tenía iglesia, colegio, tenía todo lo como una mini ciudad. Y luego, tras unos años, se abandonó. No sé si era de plomo o de algún material. Tengo que checar esa información. Pero sí tienen terminantemente prohibido. Primero por colapso, porque mucha gente acostumbrada como a meterse en todas estas áreas de acá. Y pues obviamente pasaban accidentes. Y hasta ahí quedaba la cosa. Realmente es un pueblo fantasma, ¿o no? No sentí ninguna energía como mala. Imagino que tengo buena energía, así que no siento nada extraño este lugar. Pero hay muchas historias de pactos y demás cosas horribles en este lugar. Así que aquí les muestro. Realmente no se siente tan tenebroso como dicen, ¿no? Qué malas energías y todo eso. Me imagino que las personas que le gusten todo ese tema de todo ese tema oscuro, quizás de pronto sientan más o les guste más. Creo que eso era una antigua mina. No sé si de plomo o níquel los estaría engañando. Pero sí era una mina. ¿Qué era lo especial de esta mina? Que esta mina, sus trabajadores no salían de la mina. Tenían sus hijos en el colegio, iglesia y demás, todo en un mismo lugar. Ya se podrá imaginar cómo era esta mini comunidad. Por eso, al momento que abandonaron la empresa, pues se le dejó como un pueblo fantasma. Realmente es un punto chévere para conocer y visitar. De hecho, casi todo el mundo viene. A tratar de llegar un momentico aquí a la entrada. Pero sí. Vamos a darle. De hecho, por esta ruta, si agarramos bien, podemos ir hasta Chingaza, el páramo de Chingaza. Sin problema.